En la fiesta de los choferes de Caspe 2018. Muchas gracias. Esto parece que va más y tenemos que luchar y seguir para que esto funcione. Hemos pasado un fin de semana intenso de fiestas, de toros de fuego, de verbenas, y ahora continuaremos, y esto es lo importante. Pues que los jóvenes sigan la trayectoria y que esto vaya para adelante, porque si los jóvenes no apoyan esto, pues posiblemente se vaya perdiendo poco a poco. Y lo que luchamos y buscamos es que esto continúe. Si ha durado, lleva 50 años, por decir algo, que dure otros 50, que es lo bonito de la fiesta. ¡Viva San Cristóbal! ¡Viva! Y este volante de plata va a hacer entrega a Manuel Cortés, representante de MAFRE. Y no esperaba esto porque mi situación no es la de tener reconocimiento por eso, es mi obligación como casporino colaborar con una fiesta como esta, la cual espero que continúe muchos más años y sea por lo menos de este nivel o máximo si es posible. Es un corte total porque vienes improvisado, vienes a lo que vienes, te llaman a los postres y uno que aunque sepa o quiera musolar no se defiende como debiera, pues se sorprende, sencillamente es así. Como todos los años, es una alegría estar aquí, reconocer el trabajo del presidente, de esta comisión, de Armando, de todos los amigos, que además tienen el detalle de poderme siempre a lo de cura, o sea, es una suerte, gracias a lo cual sé que lo hacéis para que mis pecados se me perdonen. Y que si algo me va mal, pues esté más cerca del cielo, digo yo. Se va a hacer entrega del volante de oro 2018 a nuestro amigo, compañero, y fuerte aplauso, José Antonio Wissam Zabay. Hacía ya mucho tiempo que es lo mejor que te puede pasar siendo de la cofradía, ser volante de oro, y estoy muy contento de ello. ¿Se lo esperaba? Llevo 2 o 3 años en la lista, pero como esto es por votación, no me lo esperaba. Pero este año ha caído el gordo. Ha caído, sí. Algunas veces suena, aunque sea por casualidad. ¡Viva San Cristóbal!
Pues quitar las fiestas de agosto es la más grande que se celebra aquí en el pueblo, porque es la mejor organizada, la que todas las cosas son gratuitas, la gente se divierte mucho. Y me parece que es una fiesta muy arraigada al pueblo de muchos años y me parece que tendríamos que colaborar un poquito todos. ¡Viva San Cristóbal! Y no tengo nada más que decir.